24 jóvenes practicantes de rugby en Apartadó y Tierra Alta, Córdoba, están en territorio venezolano en un intercambio gracias a la Cancillería de Colombia. Porque se le está mostrando al muchacho que no la única manera de vivir la vida es en las pandillas, en la rumba y en la drogadicción, sino que hay otras alternativas muy sanas y que son beneficiosas para ellos, como es el deporte. Con estos espacios se busca estrechar alianzas deportivas con países amigos para favorecer al rugby y alejar a los jóvenes de problemáticas sociales. Y por el amor que ellos le tienen al deporte, se está logrando la meta. Lo que rugby me ha brindado, por decirlo así, es una familia. He conocido más personas que me puedan brindar, puede ser confianza, cariño, afecto, que no he podido encontrar en algunos otros deportes. Con estos intercambios internacionales, los deportistas aumentan su experiencia de juego, fundamental para este deporte. Esto es un deporte donde uno conoce muchos amigos, pues se hace muy familiar al equipo, me ha abierto muchas puertas. En los días de esta experiencia, estos jóvenes jugarán contra equipos locales y nacionales de Venezuela.